Jorge Ortiz de Pinedo necesita urgentemente un trasplante de pulmón. Jorge Ortiz es uno de los comediantes más importantes de la televisión mexicana, pero lamentablemente desde hace una década se encuentra luchando contra el cáncer. El portal de TV Notas dio a conocer una entrevista con un amigo del actor, que dio información de que Jorge necesitaría un trasplante de pulmón para poder mejorar de salud. La fuente que contactó TV Notas reveló que Ortiz de Pinedo se encuentra pasando momentos difíciles en Miami, esperando la donación de un pulmón debido a que el de él ya no funciona bien. Además, también se reveló que fue a finales del 2022 que al actor supuestamente se le ha dificultado un poco más respirar, aunque está conectado a oxígeno, al parecer no es suficiente. Debido a esta situación, los médicos del actor le habían recomendado comenzar la búsqueda de pulmón. Además, hasta antes de irse a Miami, llegó a cambiarse de su residencia a Acapulco, que esto le ayudaría para su respiración. Según la fuente, Jorge Ortiz de Pinedo se encuentra en el proceso de encontrar el trasplante y haciéndose los estudios que se necesita, y actualmente se encuentra en una lista de espera. El comediante contó que su adicción al cigarro le cobró factura, pues esto le provocó cáncer en el pulmón izquierdo hace 8 años. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.